Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Aventura Extrema. Hoy, programa de lujo. Los mejores bikers de todo el país compitieron en la segunda fecha del Abierto Argentino de Mountain Bike y hoy lo revivís junto a nosotros. Quédate ahí que ya empieza Aventura Extrema. Si todavía tenés DNI verde, libreta cívica o libreta de enrolamiento, tenés que renovar tu documento nacional de identidad. Haz el trámite en los centros de documentación rápida de toda la provincia o en el móvil del Registro Civil. Gobierno de Tucumán. Aventura Extrema te lleva a los imponentes paisajes del Cerro San Javier en Tucumán, porque allí se disputó la segunda fecha del Abierto Argentino de Cross Country. Alrededor de 250 bikers de toda la Argentina se llegaron hasta Tucumán para participar de esta segunda fecha que se organizó en dos jornadas. El sábado con las categorías Master, Menores, Juveniles y Cadetes en su versión masculina y femenina. El domingo corrieron las categorías Sub-23 y Elite en Damas y Varones. Soy Pablo Usuliak. B1, venimos de Córdoba a representar Córdoba y a representar La Calera. Tucumán es hermoso como siempre, hace 20 años que no corro. Cross country en un argentino, estamos muy contentos, aunque no conocíamos el circuito, porque llegamos a las 2 de la mañana, felices todos. Así que, bueno, espero que sigan haciendo carrera en Tucumán y poder venir a correr a todas. Bueno, ya conocía porque he venido al Transmontaña un par de veces. Hace mucho corrí en argentino acá, hace muchísimo tiempo corrí en argentino acá. Los circuitos son realmente lindos por las montañas que tiene Tucumán, lo duro que son y lo difícil que nos cuesta no solo de otras provincias hacerlo, pero bueno, venimos a pasarla bien y a divertirnos. Creo que eso es el XC, ¿no? Tratar de conectarse con la montaña. En Master B1, La Rioja fue protagonista con Alejandro Durán. En la B2, el ganador fue Fernando Alberto Castro de Salta. Alberto Alcocer, también salteño, se llevó la Master C1. El tucumano Jesús Durán fue el mejor de la Master C2. Hola, sí, bueno, yo soy el Tongo Reynoso, categoría Master B2, y bueno, participando acá en la Copa Argentina, bueno, la segunda fecha acá en la provincia de Tucumán. La verdad que muy feliz de participar, un gran nivel, con gente de primer nivel, tantos campeones argentinos acá, y bueno, y estar corriendo con ellos, la verdad, en este circuito que es un tradicional de acá de Tucumán, un legendario, haber terminado, estoy feliz. Víctor Giudice, también de Tucumán, se subió al primer lugar del podio de la Master D. Y también tucumano, Hugo Marcantonio, al primer puesto de la Master D2. Mendoza se llevó la categoría menores con Francisco Gastón Pedalver. La tucumana Florencia Padilla se llevó la Damas Master B. Soy Florencia Padilla, bueno, acabo de correr la segunda fecha del argentino, muy feliz, gané la carrera, pero la verdad el circuito muy duro, mucho barro, bastante sacrificado, pero bueno, muy lindo, gracias a la organización, estuvo divina, la comuna de San Javier y bueno, y Aventura Extrema, gracias.
Me llamo Cardoso Marcelo, soy de Comodoro Rivadavia, de la Patagonia. Llegamos el miércoles y acá estamos. La carrera de hoy fue linda, dura. Nunca me imaginé que en tres vueltas podíamos llegar a quedar tan destrozados, pero durísima, muy linda carrera. Muy bien organizada, todo muy lindo. Si todavía tenés DNI verde, libreta cívica o libreta de enrolamiento, tenés que renovar tu documento nacional de identidad. Haz el trámite en los centros de documentación rápida de toda la provincia o en el móvil del Registro Civil. Gobierno de Tucumán. Córdoba, esperemos que hoy la carrera nos salga buena. Vengo bien preparado, una buena pretemporada, recién empezamos la descarga, así que veremos cómo sale una carrera tan explosiva como esta. Cuatro vueltas de circuito, señores. Deseándole suerte a todos, espero que hagan un buen comportamiento en prueba. Un circuito explosivo, corto pero con mucha técnica, subidas y bajadas muy pronunciadas. Una extensión de 5 kilómetros con una altura máxima de 1.285 metros sobre el nivel del mar. Mi nombre es Diego Arleta, soy de Colón Entre Ríos y vinimos a correr la segunda fecha de la Copa Argentina de mountain bike. Hemos venido desde Entre Ríos, un grupito lindo. Me toca correr hoy en categoría Master A1 y bueno, creo que hemos entrenado bastante como para correrla. Nos toca con barro, un poco de lluvia, así que vamos a ver qué pasa. Martínez Pardo, soy de la categoría Master A2. Hoy corrimos la segunda fecha del campeonato argentino. Ayer llovió todo el día y yo planteé una carrera, traté de hacer de atrás para adelante, porque iba a ser muy difícil sostener un buen ritmo con el barro. Y bueno, la bajada tuve muchas dificultades en la primera vuelta y terminé octavo en la categoría. Bueno, muy contento, la verdad. Fiorella Bosch de Tucumán se llevó la categoría Damas Juveniles. También tucumana Graciela Vargas fue la protagonista de Damas Master A. La cordobesa Julieta Rocío Sainz fue la mejor de Damas Cadetes.
soy de San Rafael Mendoza. La verdad que una carrera muy linda, me sentí muy bien. No estamos acostumbrados al barro nosotros, nuestro terreno es todo árido, con muchas piedras, así que venir acá la verdad que estuvo muy bueno. Me caí muchas veces, pero bueno, me levanté y a meterle nomás. Así que espero que este sea un buen año y bueno, la verdad que una carrera hermosa. Muchas gracias. El ganador fue Nicolás Morcos, de Tucumán. En juveniles, también tucumano, Franco Mejías. El cordobés Matías González fue el ganador de Master A1. Primeramente quiero darle gracias a Dios que me cuidó en esta carrera desde que empezó hasta que terminó. Fue una carrera durísima, el circuito muy técnico, impresionante, mucho barro y mucha gente se cayó adelante mío. Largué desde atrás y pude repuntar desde muy atrás, pelearla hasta lograr la punta. Tuve tres vueltas y en la segunda iba peleando con uno que lo pude dejar atrás y logré salir primero. Quiero mandarle un saludo a mi viejo, a mi mamá, que siempre me están apoyando, a mi entrenador, Carlos Apu, y quiero darle gracias a la mecánica que siempre está arreglando mi bicicleta y dejándola en perfectas condiciones. Gracias. De La Rioja, Pablo Luis Pugliese se llevó la Master A2. Bueno, soy Pablo Pugliese, de La Rioja Capital. Corro el Master A2. Bueno, vinimos a correr el argentino. Soy corredor del Team Benzo Argentina. Y bueno, de entrada salimos con Macías y venían también los Quiroga. Ahí traté de aguantar un poco la punta, que no se me vayan mucho en la primera vuelta. Y bueno, en la última vuelta pude conectarlo a Macías y de ahí rodamos un rato juntos. Él parece que tuvo un problema ahí ya con el barro, lo que era en la cadena, eso. Entonces aproveché y en las últimas dos subidas pude marcar una diferencia y mantener la casta al final, que llegamos casi en un sprint, que creo que estuvo muy bueno. Y bueno, se me pudo dar, ¿no?, esta fecha. Si todavía tenés DNI verde, libreta cívica o libreta de enrolamiento, tenés que renovar tu documento nacional de identidad. Hacé el trámite en los centros de documentación rápida de toda la provincia o en el móvil del Registro Civil. Gobierno de Tucumán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aventura extrema, como siempre, acompañando el ciclismo de montaña y más aún acá en San Javier, donde estamos viviendo la segunda fecha del Campeonato Abierto de Argentina. Habremos de contar para esta oportunidad con los riders de primerísimo nivel del país y como así también corredores ya de fama internacional. Todo esto está listo y previsto en un lugar estupendo, maravilloso, en donde seguramente todos, a través de todo lo que acerca Aventura Extrema, habremos de estar disfrutando. A compartirlo entonces. La primera manga del día domingo fue femenina, con la participación de las categorías Damas Sub-23 y Elite. Sabrina Cabrera, soy de Buenos Aires y corrí en la categoría Elite. Bueno, el circuito muy bueno. En lo que me costó un poco las subidas, bastante dura, la sentí, la tuve que caminar. Pero bueno, lo bueno es que pude terminar la carrera y me llevo un lindo recuerdo.
San Rafael Mendoza. Hemos venido con el grupo de Kinesio Bike a correr esta fecha del argentino. La verdad, el circuito muy duro, tuve dos caídas en la carrera, pero bueno, nos llenamos de barro, nos ha encantado el circuito. La ganadora de la general y de la sub-23 fue Florencia del Aporte de San Juan. Bueno, soy Florencia del Aporte, categoría sub-23, vengo de San Juan y bueno, la verdad que el circuito ha estado lindo, un poco lleno de barro, lo que ha complicado un poco la subida, pero la verdad que bastante bien, así que hice una carrera bastante buena y bueno, terminé en la punta, primera. Bueno, al principio salí atrás, o sea, quedé cuarta por ahí, hasta que pude encarar mejor la subida y que en realidad es lo mío y bueno, poder pasar a las demás chicas. Y se complicaba un poquito en la bajada más que nada donde no daba el sol porque bueno, estaba muy mojado y sinceramente se corría la bici. Pero bueno, ya en la segunda vuelta quedé primera y ahí he mantenido la diferencia hasta que terminé y bueno, en la última vuelta pasé a Noelia y quedé primera. Noelia Rodríguez de Tucumán se ubicó en el tercer puesto de la general y primera en la categoría Damas Elite. Bueno, hola, estamos en la segunda fecha de la Copa Nacional y bueno, acá en San Javier, un circuito, uno de los más duros de la temporada y bueno, más contenta porque bueno, más allá del resultado que me fue positivo, tuve unos percances que bueno, tuve que buscar los medios suficientes como para sobreestar ahí en el momento, pero muy contenta, pinché justo desgraciadamente en la última vuelta a la rueda trasera y bueno, utilicé la garrafa, me aguanté un poco y después bueno, pude terminar corriendo. Que bueno, más me cansé corriendo que pedaleando, pero bueno, quiero agradecer especialmente a toda la comuna de San Javier que me alentó de que largué hasta que terminé, en todos los sectores, al público y bueno, impulsionando más a mi familia que siempre me hace el apoyo, que bueno, ahora vamos a hacer un gran asadito disfrutando a la familia. 12 años me están aguantando en esta locura del mountain bike, bueno, seguimos apostando y bueno, vemos ahora si en esta semana cerramos el pasaje al Campeonato Panamericano en Brasil y bueno, vamos a ver qué sale. Si todavía tenés DNI verde, libreta cívica o libreta de enrolamiento, tenés que renovar tu documento nacional de identidad. Haz el trámite en los centros de documentación rápida de toda la provincia o en el móvil del Registro Civil. Gobierno de Tucumán. Te recordamos que la tercera fecha del Abierto Argentino será el 11 de mayo en Santa María, provincia de Catamarca. My name is Loyal Ma. I'm from Canada. I'm a UCI International Commissarial. Because this is a UCI International Race C2, the UCI sends an International Commissarial to supervise the race, basically officiate. And this is the first time that Tucumán's hosted a C2 event on this site, on this course.
This is a very beautiful part of Argentina that I have not seen before. I've been to Argentina 6 times. I'll give a big plug for Santiago de Estero. That's where the UCI has a World Cup Supercross this September, and I'll be back for that. But this in the mountains is very lovely. It's from the hotel up here, it's very picturesque to look down on the Tucumán, and it's very beautiful here. Argentina, I think, has an undiscovered mountain bike scene that maybe the rest of the world doesn't know about. I'm told that they host an event here that has 3,000 participants in August, and it's sort of like we're familiar with it in Canada, the Trans Rockies. So I think this is a kept secret that Argentina has been keeping from the rest of the world. Estamos acá en la segunda fecha de Argentino Abierto en San Javier. Bueno, la verdad es que un circuito muy exigente. Hicimos una carrera de atrás para adelante, aunque el motor todavía no estaba al 100%. Así que, bueno, habrá que seguir entrenando, tranquilo, no apresurarse, porque esto es algo a largo plazo. Mi primera de sub-23, dentro de todo me he sentido un poco mejor que el domingo pasado, porque la verdad que muy duro el circuito, no de todo contento, pero contento por poder terminar entre los primeros 5, así que bueno. En sub-23, el ganador fue Brian Villa, de la provincia de San Luis. Soy de San Luis, me llamo Villa Brian. San Luis Capital soy, bueno, categoría sub-23, tengo 18 años, estoy primero, hoy he ganado. Y bueno, fue una carrera dura, arranqué de a poco, de menor a mayor, y pude ganar la carrera. Y un circuito muy difícil el trazado, porque había mucho barro y se me complicó bastante la carrera, la tracción de la rueda, y bueno, pude lograr ganar hoy día. Acá en la segunda fecha de la Copa Nacional de Cross Country, acabo de terminar. Fue una carrera muy dura por el calor, por el circuito, por la altura. Tocó competir contra los mejores bikers de Argentina. Pude terminar en el tercer lugar, lo cual es muy bueno. Me di la revancha de la primera fecha, que fue en San Martín de los Andes, y que venía segundo y rompí la bici. Bueno, como ya dije, una carrera muy dura. Muchas cabezas, sufrimiento desde la largada hasta el final, 1:40 de carrera a puro sufrimiento. Pero bueno, es lo que nos gusta hacer, es para lo que entrenamos y es para lo que estamos acá, ¿no? Para que la gente tenga la oportunidad de ver un circo romano moderno, ¿no? Completando 6 vueltas al circuito en un tiempo total de 1:37:02, Darío el Mono Gasco de Tucumán se llevó el primer puesto de la general masculina y de la categoría elite, relegando el segundo puesto al bonaerense Luciano Caraccioli y al tercero, también tucumano, Rodrigo Altamirano. Recién terminada la carrera, la verdad que contento. Había que hacer una carrera de menos a más, una primera vuelta tranquila. La verdad que el ansia no me ganó, pude mantener ahí en el octavo puesto, atrás del grupito que iba adelante, que salieron fuerte, y bueno, después de a poquito fui levantando el ritmo, los chicos que salieron fuerte empezaron a pagar un poquito ese primer esfuerzo, y bueno, gracias a Dios pude mantener el ritmo, creo, en todas las vueltas, y se dio un segundo puesto que suma, es importante para el campeonato, así que contento con todo, con el evento, el circuito hermoso, muy duro, y el día ni hablar.
contento porque mi estrategia de carrera se cumplió como lo había pensado. Quizás en una primera vuelta un poco ver el ritmo de mis contrincantes y en la segunda que me sentía mejor, hice una pequeña diferencia que bueno, la pude alargar, digamos, hasta la sexta vuelta, un poquito más, unos 15-10 segunditos por vuelta.